Seguimos recibiendo un equipamiento importante del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación. Es un acuerdo que venimos trabajando desde hace mucho tiempo y que de poco a poco nos van mandando todo un equipamiento que tiene como finalidad fortalecer un esquema de lo que tiene que ver el tratamiento y la recolección de los residuos urbanos, incentivar y trabajar en el tema de reciclado, sobre todo en separación en origen. Y en nuestro caso muy particular, tiene que ver con tener la maquinaria suficiente para avanzar sobre un proyecto que soñamos alguna vez, que parecía imposible, como era cerrar un basural a cielo abierto y convertirlo poco a poco en un lugar recreativo y productivo. Tuvimos que esperar un tiempo, porque el lugar, cuando se cierra un basural, necesita de un tiempo suficiente para ventilarlo, porque tiene un venteo necesario. Y hoy ya, con el asesoramiento de la Universidad de San Martín, estamos impulsando un proyecto que seguramente en el mes de marzo vamos a formalizar, porque comienza a construirse un galpón para reducción de ramas y chipeo, razón por la cual será el primer paso de un programa integrado juntamente con el área de educación. Por eso hoy también invitamos a Natalia, invitamos a Cristina y a Marcelo, porque de alguna manera lo venimos trabajando desde hace mucho tiempo. Y la idea es que este proceso de inversión y de equipamiento sea sostenible en el tiempo. Y para eso tenemos que llevarlo a la conciencia, a las generaciones nuevas, es decir, al preescolar, a la primaria, a la secundaria. El proyecto es muy ambicioso, probablemente exceda incluso los tiempos de nuestra gestión, pero estamos convencidos que es el camino. Es decir, tratar de que cada rama, en vez de ser una basura, sea un soporte para el uso de fertilizantes, para el uso de ladrillos calóricos, que cada residuo pueda ser reciclado y cada botella de plástico en una maquinaria que hoy no pudimos exhibir porque es pesada, pueda ser reducido y vendido para, desde ahí, bueno, crear una conciencia ambiental verdadera, ¿no? Desde el discurso, que también es importante porque genera conciencia, pero también los hechos, como ninguna otra cosa, le dan a las nuevas generaciones la tranquilidad de que los más grandes los estamos escuchando y actuando en consecuencia. Se recibió este tractor que ustedes ven acá, 80 HP, si Ricardo no me deja mentir, y bueno, el carretón, que es muy bueno también para trabajar en las recolecciones, sobre todo en los lugares más complejos para entrar con un camión, una nueva chipeadora que se suma a las otras existentes en el municipio y que van a ser parte del centro de chipeo, y una máquina que ya Natalia te va a dar más datos después, para reducir cartones y plásticos, que como es muy pesada, para no jugarla en un movimiento, después te invito a que la filmes en el corralón. Este es el equipamiento, sigue faltando algún equipamiento más que vamos a estar esperando, pero bueno, es otro gran paso que se suma, bueno, al panel de selectivo de residuos que pusimos en Villar hace poquito tiempo también. Están al llegar, por ejemplo, el mini cargador. Lo que es importante, atender a no solamente a la muestra de las maquinarias que han llegado, que van a llegar, sino, como decía Javier, relacionarlo con lo que es la educación y el compromiso que tenemos que tomar como ciudadanos, ya que por ahí, como decíamos recién, la enfardadora permite compactar no solamente plásticos, diarios, revistas, vidrios y latas, en una capacidad de 30 toneladas, generando la compactación un metro cúbico, ¿sí?, de cada material. Pero esto requiere también tener determinado conocimiento y compromiso, porque para poder utilizar y emplear como corresponde esa enfardadora, se requiere, por ejemplo, que los plásticos sean secos. Entonces, acá es donde hablamos de los residuos sólidos urbanos, como decía Javier. Esto permite no solamente trabajar sobre lo que es el ambiente, sino sobre la salud pública disminuir, ¿sí?, preservar lo que son los impactos negativos. Celebro que se pueda estar llevando a cabo y siga adelante este convenio, estas máquinas, pero también invito a que desde el ámbito de lo que hace educación, sabemos que el año pasado, el 3 de junio, se celebró la Ley de Educación Ambiental Integral, motivo por el cual se puede trabajar estos temas, y creo que sería interesante que desde las generaciones más chicas podamos concientizar y trabajar en lo que hace residuos sólidos urbanos. Hemos tenido la satisfacción que el esquema inicial, que daba respuesta a la cantidad de botellas que se llevaban de plástico, ya hoy no alcanza. Eso nos pone en un saludable problema, es decir, tenemos que reforzar el tratamiento, ya son casi dos camiones semanales en vez de uno. Eso habla que hay un contagio positivo
en la gente en cuanto al tratamiento de las botellas plásticas. Teniendo la máquina reductora, a nosotros nos simplifica mucho, nos evita también por lo menos de mínima uno o dos viajes de logística al mes, porque al poder reducirla podemos aprovechar mejor el lugar del camión, pero aparte también con este tratamiento se puede vender, no solamente disponer, en algunas cooperativas que compran los plásticos. La idea que le comentaba a Natalia, que creo que también es saludable, hemos hablado muchas veces con Cristina cuando estaba de inspectora, con Marcelo en varias oportunidades, tiene que ver con también convocar a los alumnos que están por egresar, para ver cómo de alguna manera lo ayudamos y nos ayudan, y de pronto que sean herramientas con las cuales se puedan juntar algunos pesos que siempre son necesarios a la hora de emprender un viaje de egresado, alguna fiesta de fin de año, algún último día, como le llaman ellos y demás. Pero es con ellos, es con los chicos, con las chicas de la secundaria, de la primaria, que tenemos que encarar el tema ambiental. Es algo muy importante lo que está pasando, creo que no se logra percibir del todo, pero en este último tiempo, tanto las cuestiones ambientales, como las cuestiones de género, como las cuestiones de paridad, han llegado para quedarse. Y bueno, el Estado, lógicamente, escucha esto, trata de incorporarlo, de asimilarlo y de llevarlo a cabo. Como todas las cosas que se inician o que se van probando, a veces, cada tanto, cometemos alguna equivocación. A veces yo paso por el frente del corralón y veo que está saturado y se completó, pero bueno, son todos ajustes que se van haciendo, pero lo bueno es que está funcionando. Y bueno, y estas son más herramientas, y estoy seguro que cuando terminemos el ex basural se convierta definitivamente en un campo productivo recreativo, va a ser orgullo para toda esta generación, que no fue indiferente a esto, y realmente se puso la camiseta y las pilas para llevar adelante este proyecto tan ambicioso.